quitar el vendaje de los ojos para verificar el resultado de la operación. Sí, doctor. Dios mío, por favor, que todo salga bien. Dame una esperanza, una oportunidad de salvar a Marichuy. Por favor, dame la fuerza que ella pueda recuperar la vista para que me pueda volver a ver algún día. Bueno, doctor, ahora sí llegó el momento de la verdad. Abra los ojos lentamente, por favor. ¿Puede ver algo? No puedo ver nada. ¡Dios mío! Descanse. ¿Qué pasa con usted, doctor San Román? Doctor, lo que pasa es que... Es que nada, doctor. Sabía que esto era un experimento. Yo lo sabía. El paciente también. Y aún así siento que fue un gran fracaso. Me siento totalmente derrotado. Entonces, siendo tan débil, ¿para qué escogió la carrera de medicina? ¿Usted no fracasó? En todo caso, yo dirigí la cirugía y no me siento fracasado. Es la primera de muchas cirugías que nos falta por hacer. Aún así vamos a seguir intentándolo a pesar de eso. Seguiremos hasta que lo logremos. No se lama las heridas, doctor San Román. Celébrelas, porque eso significa que ha trabajado duro por lo que está luchando. Tiene razón, doctor. Tiene mucha razón, pero mientras siga fracasando, Marichuy seguirá ciega. Y cada día que pasa sin luz en sus ojos es un día más de tormento para mí. Entonces, no se rinda. Hay que caer varias veces para poder levantarse. Todavía nos faltan muchas cirugías, así que vamos a seguir adelante. Ánimo, ánimo.